Te doy la bienvenida a la parte 8 de la guía de trofeos de Demon's Souls. En este video vamos a recorrer el mundo 4, así vamos a entrar formalmente a 4-2 y a 4-3 ya inmediatamente después, que nada más es la batalla contra el jefe o el archidemonio final de este mundo. Y al final del video vamos a hacer unos farmeos, esos son muy muy rápidos y sí te dan garantizado lo que estamos buscando, entonces ni siquiera tienes que estar repitiendo, o sea, cada vez que lo hagas sí te va a dar lo que queremos. Y son muy cortitos, cada uno va a ser de 10 minutos, entonces también no te vas a tardar mucho tiempo en hacerlos, pero sí los necesitamos hacer y son muy opcionales. Estos farmeos al final vas a ver de qué son, pero son especialmente para mejorar el arma que trae actualmente nuestro personaje, la vamos a potenciar al máximo. Pero te digo, no es necesario que lo hagas y más si no construiste el personaje como yo te lo estoy mostrando, ¿no? Pero bueno, al final del video vamos a hablar de eso. Y sin más que agregar, vamos a entrar al mundo 4-2. Muchas gracias por ver el video y espero te sigan sirviendo. Vamos entonces de lleno al segundo nivel del mundo 4. Este inicio del camino ya te lo deberías de saber porque farmemos aquí la piedra de cuchilla pura. Eso sí no es un farm opcional, ¿eh? Pero todavía si no lo has hecho no hay ningún problema que no lo hagas ahoritita ni lo hayas hecho antes. Pero bueno, vamos a cambiar nuestro anillo. Siempre llevamos equipado el anillo de la agudeza mágica, pero ahora vamos a equipar el anillo de la resistencia mágica. En el video anterior te había dicho que subimos un poco más la resistencia justo porque en esta parte, en este nivel no vamos a utilizar tanto la magia. Pero si sí hay enemigos que lanzan magia y acuérdate que el anillo de la agudeza mágica te aumenta tu potencia de magias, pero reduce tu defensa mágica. Aquí hay una piedra de ojos efímeros que no habíamos recolectado. Entonces vamos a equipar un anillo que hace lo opuesto. Te aumenta tu defensa mágica, pero reduce tu magia, tu ataque o tu potencia mágica. Y nos va a servir porque los enemigos de ahorita sí lanzan bastantes magias y es bien tedioso. Entonces, como tu otro anillo te baja la defensa mágica, sí te pueden matar de un solo golpe. Entonces, este cadáver ya te lo conoces, vamos a tirarnos desde aquí. A estos espectros no les hagas caso, porque cuando matas a este, que es como que una muerte con su voz. Cuando matas a este, mira, viste cómo lanza magias y esas magias que tienes equipado el otro anillo sí te va a matar de un solo golpe. Entonces la cosa es que si matas a este, mira, todos los demás se van a morir. La muerte, bueno, el enemigo este que trae una hoz, generalmente siempre está como que escondido, pero controla a varios de ellos. Entonces casi limpias, casi casi matas a ese y limpias toda el área. Presiona este switch, va a abrir la puerta que tenemos aquí al frente, pero todavía no vamos a ir ahí. Vamos a ir aquí a la derecha, bajando por este camino ya te lo conoces, que es por donde estábamos farmeando. Aquí a la derecha es donde está la pared falsa, que es donde está donde farmeamos la piedra de cuchilla pura, pero sigue avanzando un piso más y aquí hay otra piedra de ojos efímeros. Ten cuidado ahí porque hay una trampa, no pises esa baldosa. Tírate y ahora vamos a ir del otro lado hacia la izquierda. Una vuelta en U hacia la izquierda. No hay nada aquí en la puerta que tienes enfrente porque te regresa arriba hacia la piedra del juez. Entonces ahorita no hay nada que recolectar ahí, no te preocupes. Entramos aquí, vas a ver a Patches. Háblale, interactúa con él, agota sus diálogos y acércate hacia el agujero que tiene ahí. Te va a tirar, no te preocupes, no te vas a morir. No pasa nada ahorita y no te vayas a vengar de Patches. O sea, si nos está haciendo cosas malas, pero no te enojes, ya luego vendrá tu venganza. Vas a ver a este NPC, lo tenemos que rescatar. Es el NPC que vende los mejores milagros del juego, pero ahorita no, bueno, los vamos a tener que comprar porque hay un trozo por tener todos los milagros, pero este personaje no está construido para hacer milagros, de todos modos sí lo tenemos que liberar. Habla con él, agota sus diálogos y te va a decir que está custodiado o encerrado por un espectro, entonces lo vamos a derrotar al espectro, es bastante sencillo. Con que mantengas tu escudo arriba y esperes a que se abra, es bastante fácil eliminarlos. Los ataques que él te lanza no van a penetrar tu escudo. Entonces elimina este fantasma negro, no te preocupes, te digo, está muy sencillo. Aparte te va a dar piedra de ojos efímeros, entonces también nos sirve bastante. Y adicional te va a dar la piedra de sombra lunar, bueno, un pedacito de piedra de sombra lunar. Ese es el que potencia el arma que tenemos. Más adelante vamos a hablar acerca de esa potenciación, pero bueno. Aquí arriba vas a ver un objeto que no puedes alcanzar, no te preocupes, más adelante lo vamos a obtener, ahorita no puedes y no vas a alcanzarlo ni lo intentes, no hay forma de que ahorita lo tengas, más adelante lo vamos a obtener. Después de que elimines al fantasma rojo, voy a hablar otra vez con él, agota sus diálogos y aquí te van a dar un trofeo. El trofeo te lo dan hasta que abres la puerta, entonces no te preocupes si después de que hablas con él no te lo dan. El trofeo se desbloquea justo al momento en el que abres la puerta, porque en teoría ese es el momento en el que lo eliminaste. Entonces seguimos avanzando, regresa a donde estaba Patches.
Las escaleras, así como te van llevando, suben y vas a llegar a un panel que al pisarlo te va a abrir la puerta y vas a salir del otro lado de donde te aventó Patches. Nada más habla con él, por favor, no lo ataques. Yo sé que nos está haciendo cosas malas, pero no lo ataques, no le hagas nada. Ya después tendrás tu venganza, ya verás, no te preocupes. Háblale, como que otra vez, que igual que cuando estábamos en el túnel, va a ser como que está muy arrepentido. Pero ahora sí nos va a dar algo muy importante, te va a dar un anillo. Entonces eso sí nos sirve para el trofeo. Ya recuerda que hay un trofeo por tener todos los anillos, entonces eso sí nos sirve. Toma el anillo que te da y déjalo, por favor, no lo ataques, no le hagas nada. No queremos que nuestro personaje empiece a ser negro puro. Y ahora sí vamos a ir hacia el frente, hacia la puerta que acabamos de desbloquear, y mucho cuidado. Aquí viene una sección bastante difícil, bueno, no difícil, bastante pesada, en el sentido de que está muy tedioso estar pasando por aquí porque hay un montón de mantarrayas. No les vas a poder ni atacar, o sea, ni te molestes en querer limpiar el escenario porque nada más te vas a enojar más, te van a dar más dolores de cabeza. Ten cuidado al avanzar aquí. Te digo, va a haber muchas mantarrayas y te van a estar atacando desde lejos y adicional tienes unas calaveras. Mira, lo que yo te sugeriría es que atraigas a la primera de las calaveras, te subas aquí, la calavera no va a poder subir y te empieza a mover hacia la izquierda, mira. Te va a empezar a perseguir y se va a atorar ahí en la orilla. Entonces nada más baja y como que le quieres dar un ataque, se va a querer levantar de nuevo y va a caer sobre el precipicio. Entonces haz lo mismo, son dos, nada más hay dos aquí en esta primera sección que te van a querer perseguir. Tráelas hasta el inicio, pégate a la izquierda, haz que caigan, ten cuidado porque las mantarrayas te van a estar atacando en todo momento. Sigue avanzando, hay un arquero, vamos a eliminarlos, así es más fácil de eliminar. Recuerda que los arqueros no tienen ataques cuerpo a cuerpo, solo tienen su arco. Ten cuidado, insisto, con las mantarrayas, es bastante molesta esta parte, está muy peligrosa. Entonces ten mucho cuidado, vienen otras dos calaveras doradas, estas son más poderosas. Aquí sí utiliza tus magias. Si puedes o quieres hacerlo así rápidamente, cambia el anillo de la resistencia mágica al de la agudeza mágica para hacer esto. El rayo del alma te va a servir muchísimo aquí porque si los alineas, recuerda que el rayo del alma tiene perforación. Entonces va a atacar a los dos enemigos que tengas en línea. Elimina las dos calaveras doradas que tenemos, seguimos avanzando, insisto, ten mucho cuidado, esta zona aunque es pequeña, es un recorrido corto, es bastante peligroso porque tienes todos estos peligros, ¿no? Especialmente las mantarrayas que no estás viendo, mira, y en cualquier momento te pueden lanzar su lanza de cristal. Entonces entra por aquí, vamos a seguir avanzando, viene otro de estos enemigos que tienen una hoz. Ten cuidado porque aquí sí vamos a tener que eliminar algunos de estos espectros. Te digo, esos espectros que conjura el personaje o el enemigo de la hoz, no es tan, digamos, necesario eliminarlos, pero a veces sí los colocan en posiciones en las que es bien peligroso tenerlos, porque ni siquiera te van a dejar pasar, o sea, te van a interrumpir tu camino. Entonces, mira, vamos a entrar formalmente a esta otra pequeña cueva. Ten cuidado, el primero de ellos sí lo puedes esquivar, mira, ten cuidado porque lanzan ese rayo mágico. Alza tu escudo, aquí no lo hice, pero alza tu escudo, ten cuidado. Mira, si sí lo puedes esquivar, ten cuidado porque eso también te puede tirar. Si sientes que no puedes hacer ese esquive, o sea, pasarlo por la izquierda, no lo hagas. Mira, trigo, van a lanzar un rayo mágico. Alza tu escudo, no te va a proteger al 100 porque recuerda que tu escudo te protege el 100% de los daños físicos, no de los daños de magia. Entonces, mira, ahí está bien escondidita ese enemigo de la hoz. Entonces nada más dale un golpe y va a caer hacia el vacío. Entonces con eso ya eliminas a todos los espectros que tenías aquí. Te digo, si puedes esquivarlo, especialmente el primero, hazlo. Si no, elimínalo porque si no, sí va a revivir. Pero en lo que revive tú ya puedes pasar y sigues avanzando. Entonces vamos a seguir así como el camino nos va llevando. Aquí no hay más. Sigue avanzando y vas a salir otra vez hacia donde están las mantarrayas, pero de otro lado. Estos dos objetos, ni te molestes en tomarlos, son dos hierbas de las pequeñitas que te recuperan muy poca vida. Y cuando las tomas te van a salir dos espectros que van a emboscarte. Entonces ni los tomes. Ten cuidado, bueno, si quieres arriesgarte adelante, no hay ningún problema. Ten cuidado, aquí otra vez es lo mismo. Aquí ya no hay más calaveras, simplemente es correr por aquí. Ten cuidado porque sí va a haber mantarrayas. Entramos a la siguiente cueva. Este sí elimínalo porque no te va a dejar pasar. Hay dos, este y otro aquí a más adelantito que no nos dejan pasar. O sea, esos sí los tienes que eliminar, mira. O sea, por más que quieras rodearlos o querer seguir avanzando, no te van a dejar pasar. Entonces sí, mata a esos dos, al menos a los primeros dos, y luego sigue corriendo. Mira, mi sugerencia esencial o principal es que después de este, ten cuidado con tu escudo, sigas corriendo. Ya vete ahí hasta el fondo. Aquí está el personaje de la hoz. Si quieres, si puedes, mátalo.
pero no es tan necesario porque ya no hay nada más. O sea, ya después de esto, mira, el camino se termina ahí. O sea, nada más vas a seguir bajando. Entonces yo te diría que no es tan necesario matarlo. O sea, de aquí vete corriendo hacia abajo y ya. No te pierdas el tiempo ahí, pero si quieres matar al de la osa, adelante, son más almas. Seguimos avanzando este túnel así como nos va llevando y llegamos a esta nueva zona. Ya casi estamos contra el siguiente jefe, pero vamos a explorar aquí un poquito. Hay dos tipos de enemigos nuevos, digamos. Estas bolas blancas son como las que vimos en el túnel, que eran amarillas y cuando te acercabas explotaban, pero estas explotan más fuerte, entonces ten cuidado. Y luego estos enemigos son como estas babosas, son muy fáciles de vencer. Nada más ten cuidado porque cuando se te avientan sin bajan, mira, esas cosas blancas explotan. Pero cuando se avientan sí te pueden bajar un buen pedazo de vida. Nada más ten cuidado de irlas eliminando uno a uno, no dejas que se te amontonen porque si no, sí te puede provocar una situación bastante peligrosa. Y si se te acumula con estas bolas, mira, estas cosas cuando explotan, sí explotan muy feo. O sea, la cosa es que afortunadamente también le hacen daño a los enemigos que tengan ahí cerca. Aquí alrededor de este otro pilar hay otra, mira, aquí creí que podía hacerla explorar para quitarla del camino, pero no pude. Aquí hay otro enemigo, no le tomes el objeto que está ahí de ese lado del pilar, rodea el pilar y ataca al enemigo por atrás para que no te haga ninguna sorpresa. Seguimos avanzando por aquí, no vayas a subir, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero todavía no subas, vamos a explorar otra parte de acá abajo. Hay otros cuatro de estos enemigos, elimínalos también, los quitamos del camino. Hay un anillo en esta parte, el anillo está acompañado de un arma, pero esa no nos molesta tanto. Mira, está en esta cueva. Vamos a entrar del otro lado, no entres por aquí, de todos modos por aquí vamos a salir. Ahorita agarramos ese objeto, no te preocupes. Vamos a entrar por el otro lado de la cueva. Lo que quiero es que limpiemos todo, mira, porque o explotan esas cosas o sigue habiendo de estos gusanos o estas babosas. Entonces ten cuidado, porque si entras a la cueva esas babosas se van a empezar a acumular. Entonces lo que quiero hacer, mira, aquí hay otras dos. Y este es el otro lado de la cueva. Entonces eliminamos estas dos que están por el otro lado de la cueva. Entramos por este lado y ahora sí vamos a explorar. Y aquí adentro hay otras cuatro babosas. Y mira, esa otra luz blanca. Entonces hay que tener cuidado. Por eso quería explorar todos los alrededores para que cuando ya entráramos formalmente aquí, no nos emboscaran. Elimina los cuatro que están y aquí está otro anillo. Acuérdate, bastante importante. El anillo del samurái. No es como tal importante el anillo, pero sí necesitamos tener todos los anillos, recuerda. Entonces aquí hay otro de los anillos. Y mira, aquí está el otro cadáver que no habíamos tomado el objeto. Y mira, ya salimos del otro lado. Es una cueva muy chiquita, o sea, nada más es una vuelta, pero quería limpiar todo antes de entrar ahí para que ninguna de las babosas se nos acumulara. Y ya con eso es todo lo que teníamos que recolectar aquí. Sigue el camino así como te va llevando y vas a llegar a otra pequeña cueva. Ten cuidado con estas cosas, insisto, que explotan. Vamos a llegar a otra cueva que nos va a llevar a un pequeño túnel y ese túnel síguelo todo así derecho como va y vas a entrar bueno, vas a ver la puerta de neblina para entrar al siguiente jefe. Ahora, este jefe tiene una característica bien especial. Es ciego. Entonces, ya ahorita equipa tu anillo que te aumenta la fuerza mágica, pero adicional y muy importante, que te equipes el anillo del ladrón. Vamos a quitar el anillo del apego. El anillo del apego, acuérdate que lo que hace es aumentar un poco más nuestra vida cuando estamos en forma de espectro. Pero vamos a quitarlo para equipar el anillo del ladrón. Si quisieras, pudieses en lugar del anillo del ladrón, digo del anillo de la agudeza mágica, quitarlo para poner el anillo del ladrón y quedarte con el anillo del apego. Si es que quisieras un poco más de vida, pero no es tan necesario, te digo, porque el jefe que vamos a entrar a atacar es ciego. Entonces casi es muy difícil que nos golpee, o sea, nada más va a enterarse que estamos cerca cuando lo atacamos, o si no, traes el anillo del ladrón. Entonces, equipa el anillo del ladrón, acuérdate, sí, ya lo habíamos recolectado desde antes, pero equípalo para esta batalla. Si quieres equiparte o activar tu hechizo de protección, está bien, porque si hace ataques físicos este jefe, pero si no, no hay ningún problema, porque te digo, no es tan fácil que nos golpee, por eso decidí quitarme el anillo del apego, para obtener más fuerza mágica y con el anillo de la agudeza mágica. Entonces traemos el anillo de la agudeza mágica y el anillo del ladrón. Mira, mientras no le hagas nada, mientras no lo golpees, mientras no lo ataques, no va a enterarse de ti. Cuando lo empieces a atacar, dale máximo 3 ataques y se va a lanzar con un ataque muy fuerte, así ten cuidado. Porque después de que le lances máximo 3 ataques, no le lances más de 3, porque si le lanzas más de 3, ya te arriesgas a que sí te va a golpear. Entonces ten mucho cuidado, sí, estate de lejos, mantén tu distancia con él, y cuando haga su ataque ese de salto que se avienta con la espada, y sí, ten mucho cuidado porque ese ataque se pega muy feo. Pero el punto es que no sabe exactamente dónde estás, mira, o sea, se lanza a la última posición en la que lo atacaste, pero en realidad no sabe exactamente dónde estás. Y ya cuando te alejas no tiene forma de saber que ahí sigues. Entonces, no te preocupes, mientras traigas el anillo del ladrón es muy difícil que te detecte. Nada más la cosa es que cuando lo empieces a atacar no lo ataques más de 3 veces seguidas.
Si eres un personaje de melee, haz lo mismo. Equípate la ayuda del ladrón, acércate poco a poco, atácalo, dale uno o dos ataques, aléjate, espera que él haga su respuesta o que te ataque otra vez, esquiva y sigue el proceso. La batalla, te digo, no es nada complicada, y más si eres un personaje así como este de magia, porque pues siempre vas a estar a distancia mira, aquí fue el error mío. Por eso te digo, ese golpe, si te pegas, si pega muy feo, entonces ten cuidado. La cosa es nada más que tengas cuidado, y mira, como no traigo el anillo del apego, tengo una barra de vida todavía más pequeña, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Si te diste cuenta, ese golpe que nos dio fue casi insta-kill, pero mira, por eso digo, o sea, dos, máximo tres magias, yo diría que más dos, nada más para no tomar muchos riesgos. Pero como tú ves así, pero más de tres yo diría que sí, no, porque sí te vas a bloquear tú solo y te va a matar en ese ataque mío. O sea, uno sí te va a lanzar. Ya después de que te lance ese ataque de reacción, digamos, de que te intentó detectar, ya no te va a volver a atacar. Entonces no te preocupes, mientras no lo vuelvas a atacar, ya no se va a enterarse de ti porque tú eres el anillo del ladrón. Con el anillo del ladrón equipado, a menos de que tú seas hostil hacia él, no te va a detectar. Entonces nada más ten cuidado con eso. Telegrafiando bien sus ataques, que generalmente cuando ya te detecta, el único ataque que hace es ese, que se lanza hacia adelante con un corte vertical. En alguna ocasión, en algunas veces que lo intenté adicional a esta, sí me hizo un ataque horizontal, o sea, se acercó e hizo un espadazo de izquierda a derecha, y no es nada, no tiene nada que ver con ese ataque vertical, pero generalmente no lo hace muy seguido. Entonces con eso derrotamos al viejo héroe, nos da un trofeo por derrotarlo. Este jefe no tenía ningún trofeo especial por derrotarlo de alguna manera específica. Entonces con eso terminamos este jefe. Ya terminamos el nivel 4-2 y estamos muy cerca de terminar este mundo. De hecho, te digo, después de esta piedra, que es la del viejo héroe, está luego la batalla con el rey de las tormentas. Entonces lo vamos a hacer de una vez. Nada más que, como siempre, vamos a regresar al nexo, vamos a equipar nuestras cosas, vamos a, digamos, prepararnos para la batalla contra el jefe, pero pues de hecho ya terminamos prácticamente este mundo. Entonces toma el alma del viejo héroe y regresamos al nexo. Regresamos a hacer lo que ya tenemos acostumbrado. Recuerda que siempre que estamos en el nexo es bueno que limpies tu inventario, deja todas las armas, armaduras, piedras, objetos que no utilices, repara tu equipamiento. Recuerda, es muy importante que siempre que regreses al nexo repares. Aparte, el reparar todo no te cuesta mucho y sí te puede salvar de muchas cosas. Y adicional, tenemos ya una buena cantidad de almas, vamos a comprar el arma encantada que habíamos dejado aquí pendiente con Freyk. Nada más esa, por favor, no gastes las almas de los jefes, no las gastes todavía. Más adelante te voy a decir cómo hacerlo de la forma más eficiente posible. Y menos, por favor, la bola de fuego, no compres la bola de fuego. Pero bueno, también adicional a Freyk, ya ves que en la tarde de las tormentas liberamos a Urbain. Él vende los mejores milagros del juego. Ahorita, no, bueno, nuestro personaje, digo, no está construido para hacer eso y no lo voy a construir para usar milagros, pero sí hay un trofeo que te pide tener todos los milagros. Pero lo mismo, mira, vamos a comprarle nada más los milagros que cuestan almas, de las almas normales. Y otra vez, por favor, no quemes las almas de los jefes, todavía no. Más adelante te voy a decir cómo hacerlo de la forma más eficiente. Las almas de los jefes no las consumas, y si lo quisieras hacer, por favor no consumas, no compres o no intercambies el alma del dios dragón. Y aquí te va a dar la ira de Dios. No compres ese milagro, por favor, todavía no. Y más el de la ira de Dios, porque mira, aquí ya nos dimos cuenta que el alma del dios dragón te puede dar o la ira de Dios o la bola de fuego, y solo tenemos una. Entonces, pues digo, más adelante te voy a explicar cómo hacerlo de la forma más eficiente, por favor, ahorita no. Entonces, subimos un poco más de nivel. No te estreses mucho con la cantidad de almas que tenemos, solo estoy subiendo lo suficiente. O sea, mira, esta cantidad de niveles que voy a subir, sí te da, o sea, de hecho, nada más, hasta ahorita, si estás siguiendo todo como te lo estoy mostrando, tendrías para subir otros dos niveles extras después de comprar las magias y los milagros. Esos 90,000+ que me quedaron ahí en la cuenta de almas, nada más es por el farmeo de la cuchilla, de la piedra de cuchilla pura que hicimos en el video anterior. Y ya ves que yo también te dije, o sea, no estoy seguro de cuántas almas te pudieron dar en cuanto al farmeo, porque a lo mejor farmeaste más o farmeaste menos que yo. En este caso, pues a mí me sobraron esas. Entonces, mira, para que no te estreses ese número ahí, voy a comprar ya sea hierbas o especias, nada más para que no te estreses. No es necesario que tengas tantas almas ahorita.
Si tienes más, no hay ningún problema. Si quieres farmar más almas todavía, también está muy a tu criterio. Pero para efectos de esta guía, para que no te estrese tanto y no esté tan disparejo, por eso no quería levelear tanto, para que vayamos como que a la par, ¿no? Pero si tú tienes un personaje todavía con mucho mayor nivel que el mío, no hay ningún problema. Ya tenemos tres, casi tres mundos en tendencia blanca pura. Nada, nos falta un jefe para tener tres mundos en tendencia blanca pura. Vamos a ir con Freight rápidamente antes de entrar al jefe del siguiente nivel. Nada más para volver a equiparnos la flecha de alma. Ese hechizo es el más básico de todos, pero aún así nos va a servir muchísimo para este jefe. Este jefe es un montón de mantarrayas y una mantarraya enorme, que es el rey de las tormentas. Y lo que vamos a hacer primero es, vas a entrar a la batalla y vas a eliminar a todas las mantarrayas pequeñas, a todas, a todas, a todas. La flecha de alma debe de ser suficiente porque ya tienes un muy buen poder mágico. Si no eres un personaje mágico, sí tráete un arco, si lo vas a necesitar muchísimo. Entonces vamos a entrar, elimina primero a todas las mantarrayas pequeñas. Hasta que quedan, no estoy seguro si es hasta que quedan dos o una, ya va a aparecer el rey de las tormentas. Pero mientras haya toda esta cantidad de mantarrayas, no va a aparecer el enorme, digámoslo así, es el papá de todos. El punto es que quitemos a todas. Digo, de todos modos el grande no va a aparecer hasta que la mayoría de las pequeñas no estén muertas. Si no traes magias otra vez, tráete un arco porque eso sí va a ser esencial para esta batalla, al menos para el principio de la batalla. Si no quisieras hacerlo así, también lo que podrías hacer, o sea, si no quieres traer un arco y tampoco quieres o tienes magias, puedes correr hasta el fondo del escenario y hay un arma especial. Y esa arma es la que vamos a utilizar de hecho para derrotar al jefe. Pero el punto es que quites a todas estas cosas, de todos modos tienes que quitar a fuerza. Si se te acumulan, ten cuidado porque te pueden lanzar más de una lanza de cristal al mismo tiempo y eso te va a poner en peligro. La ventaja que traemos ahorita, mira, ya apareció y quedaban tres. Entonces ya lo confirmamos, quedan tres. Cuando quedan tres de las pequeñas, va a aparecer el rey de las tormentas. Ahora ten mucho cuidado porque el rey de las tormentas, cuando se acerca a ti, lanza una andana de lanzas de cristal enormes que sí te van a matar, ¿eh? Ten mucho cuidado porque lanza tal cual una lluvia de lanzas de cristal, pero estas sí son lanzas de cristal tipo master, mira. Entonces esa andana o esa ola de, mira, esa ola de lanzas de cristal sí es bien peligrosa, entonces ten cuidado. Siempre que se esté acercando a ti busca una protección, siempre hay rocas o lugares donde te puedes ocultar para que no te dé esa oleada de lanzas porque sí es bien peligrosa. Ahora sí que ya apareció y que ya eliminamos a todos los pequeños, vas a correr hasta el fondo del escenario. En medio del escenario o durante el escenario hay varios objetos que podemos recolectar. Si están en tu camino, pues podrías recolectarlos. Si no, espérate a que el jefe ya está muerto. Lo medio importante, no es muy necesario que te detengas a hacer eso. Aquí me voy a arriesgar un poquito a hacerlo, pero no es necesario que lo hagas así ni ahorita. Hay dos lagartijas de cristal. Si esas lagartijas de cristal han sido opcionales, creo que mientras estamos en la batalla contra un jefe lo son más, ¿no? Pero el punto es que hay dos. Si puedes eliminar a las dos, que no creo que vayas a poder y no es necesario que lo hagas, pues adelante. Si no, pues con una, y sin ninguna no hay ningún problema. Te digo, insisto, estamos a media batalla contra jefe, entonces no hay ningún problema. Mira, aquí quise tratar de eliminar a las dos, pero no pude. No hay ningún problema, insisto, ¿eh? Estas lagartijas sí las vamos a usar más adelante, pero ahorita no es necesario que ni siquiera te enfoques en esto. Te digo, me arriesgué mucho al hacer esto, pero el punto es que llegues aquí hasta el fondo del escenario. Vas a encontrar una arma especial y esta, mira, te digo, siempre que está el jefe cerca de ti, trata de encontrar cobertura porque sí va a ser peligroso. Vas a encontrar esta arma. Esta arma es especial y es justo o está pensada para eliminar a este jefe. Vas a equiparla, no te preocupes, aunque no tengas destreza para usarla, se puede usar en este momento. Vas a usarla a dos manos, o sea, vas a apretar triángulo para que tu personaje utilice el arma con sus dos manos y vas a apretar R2. Ese es el ataque más poderoso que tiene esta arma. Solo se puede usar en esta sección y solo la puedes usar de esa forma aquí. Te va a consumir toda tu estamina, pero es la forma, digamos, esencial o básica para derrotar a este jefe. Ten cuidado, mira, ahí viene otra vez su oleada de lanzas de cristal. Fíjalo, bueno, cúbrete, fíjalo, ya cuando se termine todo su ataque, fíjalo, presiona R2. Ese es el ataque más poderoso que tiene esta espada. Aunque tengas un pedacitito de estamina, mira, puedes lanzar dos al hilo antes de que se escape. Quise lanzar tres aquí, pero pues no, ya no lo alcanzó. Entonces lo único que vas a hacer es eso. Vas a esperar a que nos dé la vuelta. Va a venir su oleada de lanzas de cristal. Te ocultas para que no te golpeen sus lanzas de cristal. Esperas a que se termine su ataque y vuelves a lanzar. Ten mucho cuidado, insisto. En este caso esas lanzas sí son muy poderosas. Una de ellas sí te... Bueno, no hay una de ellas, pero esa oleada de lanzas sí te puede matar. Si no estás en una cobertura como que muy, mira, muy ideal,
Trata de levantar el escudo, pero aún así no es tan recomendable. ¿Viste lo que la tontería que hice ahí? O sea, ten cuidado, busca una buena cobertura. Con tres ataques, tres o cuatro ataques de la arma especial que traemos ahorita, es más que suficiente, porque sí le hace muchísimo daño. Ten cuidado porque después de un ratito van a empezar a salir los pequeños. Otra vez van a salir otras cuantas mantarrayas pequeñas. Creo que ya otra vez no son más de tres, pero depende de qué tanto te tardes en matarlo. Pero lo mismo, o sea, la estrategia, ya que tienes esta arma, la estrategia es básicamente esa. Espera que termine de hacer su oleada de lanzas, eso sí es muy importante. Lo fijas, lanzas tu ataque más poderoso con la espada. Recuerda, tiene que estar sostenida con las dos manos. Y listo, se acabó. Entonces, es muy sencillo ya que tienes la arma especial, digamos, y con eso igual nos dan el trofeo por derrotar al Rey de la Tormenta. No hay trofeo especial con él, o sea, no es necesario que lo derrotes de ninguna otra forma, ni bajo ninguna condición especial, porque esta arma, te la digo, te la dan precisamente para hacer eso, entonces no hay ningún problema. Y vamos a empezar a hacer el primer farmeo de estas piedras de sombra lunar. Ahora, vamos a intentar subir o potenciar nuestro Bracamarte. En este momento, en este mundo, como ya está en blanco puro, las lagartijas van a volver a aparecer. La ventaja que tienes es que las lagartijas van a aparecer una cierta cantidad de veces, pero aunque se te escapen. Por ejemplo, aquí ya ves que había dos. Entonces lo que vamos a hacer es teletransportarnos a la piedra del viejo héroe. Eso va a resetear todo el mundo. Entonces van a volver a aparecer las mantarrayas pequeñas. Vas a matar a todas las mantarrayas pequeñas. Y vamos a ir por las lagartijas. Nuestro objetivo principal son las lagartijas. Pero mira, ahorita vamos a hacer lo de siempre, ¿no? Vamos a hacer nuestra limpia normal. Te quiero explicar más o menos de qué es el farmeo antes de, pero vamos a hacer nuestra limpia normal primero. Regresamos al nexo y hacemos lo de siempre, ¿no? Limpiamos nuestro inventario, reparamos nuestro equipo, subimos de nivel. Pero el punto es que vamos a hacer un farmeo. Y ojo, este farmeo es súper, súper opcional. Y más si tu personaje no está construido como yo te lo estoy mostrando. Porque el farmeo que vamos a hacer ahorita es esencialmente para potenciar nuestro Bracamarte, como te comentaba. Y vamos a recolectar varias piedras de sombra lunar para poder potenciar el Bracamarte a su máxima potenciación, a más 5. Hacemos lo de siempre, ¿no? Matar a nuestro personaje para que vuelva a ser espectro. Revisamos la tendencia de los mundos. Ahora sí ya tenemos 3 mundos en blanco puro. Pero bueno, el punto es que vamos a empezar un farmeo que es muy, muy opcional. Pero voy a hacer esta guía suponiendo que sí lo hiciste. Entonces ese farmeo también te va a dar muchísimas almas. Entonces si tu personaje no está construido así, aquí en este punto tal vez sí te empieces a quedar un poquito atrás en cuanto a la cuenta de almas. Porque sí voy a tomar este farmeo como que por oficial, ¿no? Porque para efectos de nuestro personaje pues sí nos sirve y sí necesitamos hacerlo. Para potenciar su arma lo máximo posible antes de seguir avanzando con el juego. Entonces mira, lo que va a pasar es que te vas a transportar a la piedra del viejo héroe. Eso va a hacer que revivan todas las mantarrayas. Si te sientes confiado, quita el anillo del apego y pon el anillo de la avaricia. Para que cada vez que mates a una de estas mantarrayas te dé todavía más almas. Te digo, es un muy buen farmeo, vale muchísimo la pena hacerlo, te va a dar muchísimas almas. Pero esencialmente lo hacemos para matar a estas lagartijas. Te digo, ahorita que el mundo ya está en tendencia blanco puro, estas lagartijas van a seguir apareciendo, pero solo hasta 4 veces. No importa si se te escapan, ¿eh? No, de verdad no importa. Cada una va a aparecer un total de 4 veces. Si la mataste alguna de esas dos mientras estaba tu batalla contra el jefe, pues ya llevas una de 4. Pero cada una de ellas va a aparecer 4 veces, entonces vas a matar a 8 lagartijas en total. Y vas a hacer el mismo proceso. Vas a ir vas a matar a todas las mantarrayas, después te vas a ir a la piedra de donde derrotaste al Rey de las Tormentas, bueno, la piedra del Rey de las Tormentas, te vas a teletransportar a otra vez a la piedra del viejo héroe y vas a hacer todo el ciclo completo. Mantarrayas, lagartijas, de la piedra del viejo héroe. Mantarrayas, lagartijas, a la piedra del viejo héroe. Después de todo este farmeo deberías de tener una muy buena cantidad de fragmentos de piedra lunar oscura y por lo menos una piedra lunar oscura pura. Te digo, con que tengas más o menos entre 18 fragmentos y por lo menos una piedra lunar pura, ya vamos bien. Pero bueno, ese es el primer farmeo de las piedras lunares oscuras. Necesitamos un poquito más, pero este es el primero de ellos. Ahorita más o menos, esa es la cantidad que me dio después de terminar el farmeo. Te digo, esto es muy opcional y si tu personaje no está construido así, no lo necesitarías hacer. Vamos a tomar ahora sí, ¿te acuerdas que farmeamos la piedra de cuchilla pura? La vamos a llevar y adicional llévate el telescopio ese que nos dio Ostrava.
en su primera misión secundaria. ¿Te acuerdas que nos dio este objeto como recompensa? Eso no es necesario, el telescopio este, que te lo lleves, pero ahorita te voy a mostrar para qué. La piedra de cuchilla pura igual. Si no la has farmeado hasta ahorita, todavía no es tan necesario que lo hagas, pero te digo, lo deberías de hacer al menos antes de terminar tu primer pasada por el juego. Lo que vamos a hacer es ir de nuevo al mundo 1, bueno, al nivel 1 del mundo 4, para ser exactos. Va a aparecer un nuevo NPC. Ahorita voy a decir para qué regresamos aquí, pero ten cuidado, mira, no vayas a lanzar magias, o ten cuidado si las lanzas, pero mata esta calavera y vas a ver que apareció un nuevo NPC. Te va a dar una misión secundaria, te va a pedir que por favor le traigas una espada que se llama Makoto. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Háblale, agota sus diálogos, termina de hablar con él. Y ahorita de hecho vamos a ir por la Makoto, pero el punto es que tengas cuidado con este personaje, porque cuando tú le entregas su arma, a esa arma que te está pidiendo te va a atacar. Pero si lo matas, va a mover la tendencia de tu personaje a negro puro, y todavía no queremos que pase eso. Entonces ten mucho cuidado. Ahorita te voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a seguir avanzando. Este nivel ya lo conocemos. Ya es muy fácil pasar por aquí, porque con las magias que tenemos y con la experiencia que ya traes, ya eliminar estas calaveras es muy sencillo. Avanza todo esto así como va. Los dos arqueros que están aquí arriba no es necesario que los mates. Si quieres, adelante. Acuérdate que hay una trampa aquí. Alza tu escudo o pégate hacia la derecha y con eso sostienes ese ataque. Sube la siguiente escalera que tienes aquí a la derecha. Estos, te digo, esos arqueros, si no los quieres matar, no hay ningún problema. Ese arquero de arriba ahorita sí lo vamos a matar, pero ahorita que subamos allá arriba, ahí viene otra calavera. Ten cuidado, también mata esta calavera. Más adelante, terminando este pasaje a la derecha, hay otra calavera, también la matamos. Esto ya no tiene nada que ver con farmeo, esto sí lo tenemos que hacer. Entonces regresamos y lo que vamos a hacer es ir a, sube esta siguiente escalera, mata la siguiente calavera, y aquí a la derecha está el cuervo. ¿Te acuerdas de este cuervo que te dije que te intercambia cosas? Te digo, si quieres, aquí a la derecha es donde vamos, pero aquí enfrente está la otra calavera de arco. Mátala, porque ahorita vamos a matar a una lagartija de cristal. Entonces mata esa cosa para que no se esté molestando cuando estemos peleando contra la lagartija de cristal. Bueno, matando a la lagartija de cristal. Pero antes de eso, vamos a donde está el cuervo. Vamos ahora sí a hacer el intercambio de objetos. Le vas a intercambiar la piedra de cuchilla pura por un anillo, y ese anillo solo lo vas a obtener de esa forma. Entonces lo que vas a hacer es soltar el anillo aquí. Ten mucho cuidado, porque una cosa es la opción que te dice soltar y otra es la que te dice descartar. Si le das descartar, el objeto se va a perder para siempre y ya no vas a tener nada. Entonces dale soltar, eso lo va a dejar ahí en el piso. Te vas a quitar o te vas a hacer un poco a un lado y te vas a salir del juego, tal cual así, guardar y salir de la partida. Te va a regresar al menú principal, cargas tu partida ahí mismo y vas a ver que ya te cambió el objeto. Te lo va a cambiar por el anillo de la longevidad. Entonces, eso sí es muy importante, y para eso necesitábamos la cuchilla de piedra pura, para obtener este anillo. Te dije que te trajeras también el telescopio que nos dio Strahd al principio del juego. Eso no lo necesitas hacer, si no quieres perder el telescopio no hay ningún problema, pero si le sueltas el telescopio aquí te lo va a cambiar por el anillo fragante. Entonces esta es la tercera ocasión que tenemos un anillo fragante. Si no, si tu personaje es mago, a lo mejor nada más tienes dos, que es el anillo que recolectamos en uno de los mundos, que fue en la Torre del Atria, y ahorita aquí. Entonces, este es, nada más se lo estoy mostrando porque es otra de las formas en la que puedes obtener el anillo fragante. Pero si ya lo tienes, o tu personaje era mago desde un principio, pues ya lo debes de tener. Entonces no te lo estoy contando aquí como que es nuevo, porque este anillo ya lo teníamos. Pero es otra de las formas de tener el anillo fragante. Y ahora, vamos a empezar otra farmeada. ¿Te acuerdas que aquí hay una lagartija? Pues va a volver a aparecer. Entonces, vamos a matar a esta lagartija. Nos va a dar más fragmentos o piedras de sombra lunar. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con las lagartijas del Rey de las Tormentas. Va, tomas lo que sea que te dé. Mira, ya me dio otra piedra de sombra lunar pura. Vamos a regresar hacia abajo. Mira, ahí te digo, si quieres matar a esos arqueros o no, da igual. Vamos a regresar hacia abajo y vamos a regresar al principio del nivel por este lado, donde está la calavera de ojos rojos. ¿Te acuerdas que aquí originalmente obtuvimos nuestra Dracamarte que traemos desde el principio del juego? Entonces, regresa desde aquí, regresas a la piedra y vas a reiniciar el mundo. Entonces vas a regresar por la piedra en la que originalmente llegaste aquí, pero te vas a teletransportar aquí mismo,
a 4-1, al nivel 1 del mundo 4. Eso va a resetear todo el mundo para que aparezca otra vez todo y te va a aparecer otra vez la lagartija. Y vamos a hacer el mismo proceso que con el Rey de las Tormentas. O sea, vas a resetear el mundo, vas a regresar hasta el punto donde está la lagartija, matar la lagartija, tomar los materiales. Igual que en el Rey de las Tormentas, nada más va a aparecer 4 veces. Si ya la mataste en alguna otra ocasión, pues ya no va a aparecer otras 3. El punto es que no va a aparecer más de 3 veces. Y otra vez con este personaje, cuate, este samurái ahí, déjalo, no le hagas nada, no lo ataques, no le hagas caso. El punto es ese. Y insisto, otra vez, este farmeo es completamente opcional. Porque estas piedras de sombra lunar, nada más las estamos recolectando para potenciar nuestro Bracamarte. Entonces es lo mismo, regresas hasta donde estaba el cuervo, te tiras, matas a la lagartija y así hasta que deje de aparecer. Te digo, no va a aparecer más de 4 veces, o sea, tampoco quieras forzarlo más. Si ves que ya dejó de aparecer es porque no te va a volver a aparecer. Entonces el punto nada más es matarla la cantidad de veces que el juego nos permita hacerlo. O sea, hasta que el juego nos deje de spamear. Ya cuando deje de salir la lagartija, ya dejamos de hacer esto. Te digo, ese también es opcional. En la línea del tiempo de este video te estoy dejando exactamente dónde están los, en qué momentos estoy iniciando y terminando estos farmeos de piedra lunar oscura, por si no los quieres hacer así. De piedra sombra lunar, que es como se llama este material. Pero bueno, el punto es que cuando termines, vamos a regresar a la piedra del juez, al nivel 4-2. Esto sí lo tienes que hacer, aquí ya terminó el segundo farmeo, ¿eh? Esto sí lo tenemos que hacer. Vamos a regresar al lugar en donde Patches nos tiró, donde rescatamos a Urbain. Vamos a regresar ahí porque ya el mundo está en tendencia blanca pura. ¿Te acuerdas que te dije que había un objeto encima de unas piedras que no podíamos alcanzar y que nunca ibas a alcanzar? Ahorita ya podemos. Cuando el mundo está en tendencia blanca pura, ese objeto cae al piso. O sea, el montículo de piedras ahí va a seguir, pero el objeto ya va a estar en el piso. Entonces avanza por aquí, mata al enemigo de la hoz, nada más para que todos los demás. Me equipé el anillo de la resistencia mágica por si me lanzaba algún hechizo. Y vamos a regresar a donde estaba Patches. Y ya ves que abrimos la puerta de atrás. O sea, no te tires por el agujero donde él te tiró. Vete por atrás, baja las escaleras, llegamos a donde rescatamos a Urbain. Y ahora ahí vamos a poder recolectar el objeto. Y casualmente es la arma que quiere el NPC que está al principio de este mundo. La espada mágica Makoto. Ten mucho cuidado otra vez. Se la tendríamos que dar para terminar su misión secundaria. Pero de inmediato se la de este va a empezar a atacar. Entonces, ahorita no le hagas caso a esta arma, regresa al nexo, bueno, ahorita cuando regresemos, y déjala ahí, déjala en tu inventario, dáselo a Thomas y déjala ahí en tu cajón de inventario, en tu baúl de cosas, no la saques porque incluso si la traes equipada y él te ve, te va a empezar a atacar. Entonces ahorita no necesitamos hacer eso porque el personaje, te digo, si lo atacamos o respondemos a su hostilidad y lo matamos, nuestro personaje se va a empezar a mover a esa tendencia negro puro y ahorita no queremos que pase eso. Entonces por favor, no le entregues todavía la Makoto, lo vamos a hacer sí, pero más adelante. Entonces todavía no lo hagas por favor porque si no vas a fastidiar la tendencia de tu personaje y todavía no queremos que eso suceda. Entonces ahora viene otro pequeño farmeo, ya es el último de esto de las piedras de sombra lunar. Mira, aquí está el inicio. Aquí a la izquierda, ¿te acuerdas que aquí es donde farmeamos la piedra de cuchilla pura? Vamos a hacer lo mismo que con todas las demás lagartijas porque va a pasar exactamente lo mismo. La lagartija que está aquí va a aparecer otras 4 veces. Entonces vamos a otra vez hacerlo, a matar a la calavera que está aquí. Eso sí, hazlo porque si no te va a fastidiar en tu camino hacia la lagartija. Matas, ahorita no nos interesa la piedra de cuchilla pura. Pero sí, lo que necesitamos es la lagartija y los materiales que nos da. Entonces, agarra lo que te dé, pues también no está de más llevárnoslo. Pero vamos a ir por la lagartija que está acá y va a pasar lo mismo. O sea, la lagartija va a aparecer una cierta cantidad de veces. Lánzale magia para evitar que se te caiga o se vaya hacia el vacío. Entonces, mátala con magia, pero también ten cuidado. Acuérdate que están aquí las mantarrayas y te pueden aventar, mira, sus lanzas de cristal. Pero es lo mismo, esta lagartija también te va a dar piedra de sombra lunar. Y es lo que necesitamos, insisto, para potenciar nuestra arma. Regresamos a la piedra. Te quiero dejar todo el recorrido completo para que veas cómo es todo el loop. Pero regresamos a la piedra de donde derrotamos al juez. Y en lugar de activar la piedra, vamos a subir. O sea, vamos a regresar al mundo 4-1. Vas a subir por todas estas escaleras que te van a llevar hasta el fondo de donde empezamos la batalla contra el juez en aquel momento. Acuérdate que hay una calavera de ojos rojos resguardando esa puerta. Entonces, mátala como quieras. Ya no es tan fuerte, ya no te va a poner mucha resistencia. Incluso si te mueres, y obvio, si estás en modo espectro,
Nada más vas a bajar ahí a la piedra del juez, ¿no? Entonces no hay tanto problema. Vas a seguir subiendo y vamos a regresar. ¿Te acuerdas que aquí cerca había otra lagartija? Y vamos a hacer lo mismo. Ten cuidado con esa trampa. Nada, sigue avanzando a la izquierda y ya no te va a pasar nada. Pero aquí saliendo a la derecha hay otra lagartija. Vamos a hacer lo mismo con tus magias para que no se nos caiga y no se muera. De todos modos, si se muere y se cae, te digo, no hay ningún problema porque va a seguir apareciendo hasta 4 veces. Después de que recolectes los materiales 4 veces, la lagartija va a dejar de aparecer. Entonces regresas a la piedra del juez y lo reseteas, o vamos a resetear el mundo otra vez en la misma piedra para que se reseten todos los enemigos y las lagartijas vuelvan a aparecer, y vamos a hacer el mismo recorrido. Vas a bajar, vas a ir al atajo, vas a matar a la calavera, vas a ir por la primera lagartija, vas a regresar al cuarto del juez, vas a subir hasta arriba y eliminar a la otra lagartija. Y lo vas a repetir hasta que las lagartijas dejen de aparecer. Y mira, casualmente me dio otra piedra de cuchilla pura. O sea, a lo mejor ni hubiéramos necesitado farmearla en el video anterior, pero bueno. Ya no intentes cambiarle otra vez esta cuchilla, esta piedra de cuchilla pura al cuervo. Cuando ya le intercambias al cuervo un objeto y te lo acepta y te da algo a cambio, ya no le puedes dar lo mismo. O sea, si ahorita le quisiéramos dar la piedra de cuchilla pura otra vez, ya no nos va a dar otro anillo, ¿eh? De hecho, te lo va a dejar ahí tirado y te va a regresar tu piedra de cuchilla pura. Entonces ya ni lo intentes, no puedes. Por cada una de tus pasadas no le puedes cambiar el mismo objeto. O sea, en New Game Plus, si quisieras hacerlo, o sea, puedes volver a farmear la piedra, en este caso pues con la que nos volvió a dar la calavera, y en New Game Plus volverse a dar el cuervo y te va a dar otro anillo de longevidad, pero en el primera pasada o en la misma pasada ya no te va a intercambiar el objeto 2 veces. Cuando terminemos este segundo, o más bien de este tercer farmeo con las lagartijas, ya tenemos todos los materiales que requerimos para potenciar nuestra arma. Te digo, esto sí es importante para el personaje que estamos construyendo. No es para ningún trofeo, ¿eh? Esto no lo hicimos para ningún trofeo. Simplemente es porque el arma que traemos sí nos sirve muchísimo que esté potenciada al 100. Entonces vamos a potenciar nuestro Bracamarte. Si tuviste la suerte, ¿te acuerdas que hace muchos videos yo potencié el Bracamarte hasta más 3? Si no lo lograste, ahorita ya tienes los materiales suficientes para potenciarlo de más 2 a más 3, de más 3 a más 4 y de más 4 a más 5. Entonces, con todos los farmeos que te mostré, ahorita en este punto ya debes de ser capaz de superar o de potenciar al máximo tu Bracamarte. Si quieres o no potenciar el escudo, está muy a tu criterio. Yo ya no lo voy a hacer porque ya no es tan necesario. O sea, el escudo no necesitamos tenerlo en más 5. Los materiales que necesitas para potenciar el escudo te los van a soltar las mantarrayas que están en la piedra, en la batalla de la piedra contra el jefe de las tormentas, el rey de la tormenta, pero no es tan necesario ya que lo hagas, ¿eh? Entonces, si tú quisieras potenciar el escudo a más 5, hazlo. Con los materiales del farmeo que hicimos en el rey de las tormentas, logré potenciarlo a más 3, pero no es tan necesario que lo hagas. Entonces, lo que sí hicimos y lo que sí necesitamos es potenciar el Bracamarte. Con las armas que tenemos, vamos a subir un poco más de nivel. Aquí la verdad lo que iba a hacer era subir otro, comprar objetos más bien. Iba a comprar objetos con esas almas que nos sobraron, pero sí era bastante buena la cantidad de almas que teníamos ahorita después de todos estos farmeos. Entonces subí otros 2 más. En este punto, te digo, soy honesto, aquí ya lo iba a dejar así, comprar objetos, pero dije, no, mejor no. Y le subí otros 2 puntos de magia, nada más para que el personaje sea más fuerte en magia. Ahorita ya estamos en nivel 60, es en el punto en el que tenemos al personaje. Te digo, si tu personaje ya está más fuerte porque hiciste más farmeos o invertiste más almas en esto, está muy bien. Pero el punto es que en este momento un personaje de nivel 60 es lo que más te va a servir. O más o menos deberías estar entre nivel 50 y 60 en este punto del juego, antes de entrar al mundo 5, es lo que te recomiendo. Pero bueno, con eso terminamos este video. Ahorita ya tenemos ahora sí formalmente 3 mundos en tendencia blanca pura. Y bueno, espero que te sigan sirviendo estos videos y muchas gracias por ver. Nos vemos en la siguiente sección.